estuvimos trabajando con el CMI de Hacienda de Magallanes, dado que haya habido una serie de reclamaciones respecto al funcionamiento del contrato de concesión y de la zona franca, en que ha estado el primer titular y nos pareció necesario invitarlo a exponer cuál es la realidad. Y como también se está procesando la futura zona franca de Aysén, obviamente se informó sobre las dos. Quedamos muy conformes con las expresiones del CEREMI. Entendemos que las instancias legales han sido favorables a la autoridad de gobierno, particularmente al intendente Magallanes, que es el depositario del contrato, y que solo les queda por resolver una observación de la Contraloría respecto si existía o no existía la capacidad de poder delegar los contratos en terceros.